Y hay una situación que se generó este fin de semana, que es la famosa línea blanca. Esa línea blanca que supuestamente separa a una fila de la otra en lo que respecta a las largadas. Pero que, sin ninguna duda, inclusive estuvimos buscándolo con Pablo, no hay nada en el reglamento que lo diga qué es lo que hay que hacer con esa línea blanca. Lo que vimos en las largadas de este fin de semana fueron situaciones que en algún momento puede tornarse críticas con algún problema mayor, más allá de los fierros, ¿no? ¿Vos qué opinás? Sí, algún accidente. Sí, las largadas se están convirtiendo en lugar donde se definen las carreras, habitualmente, porque por eso hay tantas presas. Coincido con vos que en algún momento puede llegar a tener alguna consecuencia seria, como pasaba en algún momento, que finalmente nunca ocurrió, con los Super 8 del TC2000, del Super TC2000. Pienso que hay cosas como pasan a veces en el reglamento del TC que están en grises. Entonces, eso cada uno trata de sacar su ventaja. Eso tendrían que aclararlo bien, claro. Y el tema a ponerse de acuerdo antes de que ocurra algún hecho más grave. Claro, sí, porque muchos manifiestan que en la largada hay que mantener la ubicación, cada una de las líneas, pero ni bien larga, sí. Empiece al cruce de lugares, claro. El golpe, el toqueteo, la apretada, y evidentemente eso, como decíamos, lo salva en alguna medida que están los pontones, sí. Que no se enganchan las ruedas, ¿no? Sí. Porque la cosa podía ser más seria. Pero bueno, en definitiva, son situaciones que la deportiva, como el famoso número del auto de Silva. Sí. Comentarlo, que la gente sepa cuál fue la situación que se generó con un cambio de capote y un cambio de número. Claro, en el cambio de trompa era al cambiar la trompa está el número, o tendría que estar el número, y entonces tenía un número que no era el de que le correspondiente. De todas maneras, el tema del número es un tema que está en el reglamento, pero es casi la mitad del parque no lo tiene, claro. No lo tiene. Sí, es un dato menor, pero está en el reglamento. No creo que daba, si alguien apela, para una sanción de sacarle el tiempo. Era un apercibimiento. Así lo reconoce Sergio Garone, que no había recibido ninguna denuncia por eso. Uh-huh. Pero en caso de haberla recibido, no era una infracción que daba para sacarle el tiempo a Silva, sino para una multa, un apercibimiento. Creemos que no sé qué hubiese pasado. Bueno, está bien, a lo mejor la sanción se hicieron bien. Sí, los pilotos, o la mayoría de los pilotos, dijeron que no hubiera protestado. No sé qué hubiese pasado si era la carrera final.